Bueno, Jorge, no, ets el jefe aquí, ets el que ens ha donat l'oportunitat de venir avui aquí. Sí. ¿Y esta locura por qué? Bueno, doncs veiem que el soft combat era una activitat que s'estava com ficant molt de moda entre les joves de la ciutat. I vam dir, bueno, anem a veure en què consisteix, a donar l'oportunitat als joves del barri de participar i a veure com s'ha desenvolupat tot. De moment, tot bé, a veure com acabem. I quines expectatives tens? Què creus que passarà avui? Passar-ho bé, que les joves també tinguin l'oportunitat de veure, de treballar una miqueta amb les mans, de fabricar les eines, no?, per l'activitat i, bueno, i passar una bona estona, sobretot. Endavant. Molt bé. Hola, bon dia. Buenos días. Bona tarda. Bona tarda. Estem aquí a Palau Alòs, al barri del Born, oi que sí? Barri del Born, no m'equivoco, fantàstic. I bueno, anem a fer ara una activitat de soft combat i de craft, organitzada per als companys del centre de Palau Alòs. Digueu-me, què us ha portat aquí? Quines expectatives teniu? Pues yo tengo la expectativa de que yo vaya a mejorar la construcción de espadas de buffer y aprender más cosas por el cual me pueda aportar a hacer más talleres con Softcom BCN. Gracias. ¿Y tú? Pues yo me he apuntado por curiosidad. No sé mucho de esto, pero me gustaría aprender. Aprenderás rápido. Bueno, ¿y a vosotras qué os ha aportado estar aquí? Doncs continuar fent soft combat, com feia ja durant un parell d'anys amb soft combat BCN i aprendre... Has estat amb nosaltres? Sí, un parell de vegades, a la Akihabara sobretot. I aprendre a fer-la sobretot. Molt bé. I jo no he fet ningú taller de com que així. Vull aprendre com fa aquesta i què fa tot això. Molt bé, doncs a veure què te'n surt. Ara us explicarem el procediment, sí, de com es fabrica, i aquestes peces després us les podreu endur a casa per ser practicant o per vindre qualsevol dia a les nostres activitats a perseguir a aprendre-hi tot. Mm-hmm. Vale. Molt bé, ja està la teva, també. Vale. Ara tu has de marir fins a... Ah, ja has tallat, no? Sí. Vale, torna a la teva. Així va bé, una mica més tancada. No, ja està. Vale. Aquesta està. Ara està. Això per la meitat. Apoyen la mesa, mejor. Nadie sabe dónde cayó ese vaso. Por eso hay la cinta, ¿eh?
Fuera de campo en las puertas. ¡Qué me ha asustado! ¡Hola! Hay un muerto aquí, hay un cadáver aquí. ¡No! Venga, ahora me lo llevo todo. A mí me gustaba mucho porque no he hecho nunca actividades y ya hemos jugado con armas diferentes y también he hecho actividades con grupos y bueno. ¿Repetirás este domingo? Sí, creo que repetirás, pero ¿sí, harás más actividades tú? Todos los domingos hacemos actividades. Vale. Pues nada, pues te esperamos este domingo. Vale. Aquí tienes. Gracias. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, muy bien. Ha sido, yo vine el domingo pasado, o sea, ayer, y es la primera vez que vengo a un taller, pero vendré a más y a ver qué tal. Y ahora ya tienes tu propia pieza, ya puedes empezar. Sí. De aquí al Aslar te falta un poco. Tony, ¿qué nos cuentas? Es el primer taller que hago, no es la primera vez que hago Soft Combat, pero es el primer taller que hago. Y este domingo no podré ir, lamentablemente. ¿No podrás ir? No, me tienen que vacunar. Igualmente, sí, es verdad que lo has dicho. Igualmente, búscanos por Mita, búscanos por redes sociales, porque todos los domingos hacemos actividades, mañana haremos otra actividad, etc. Si quieres venir mañana, ya sabes. Está pendiente. ¿Qué nos cuentas? Pues que es la primera vez que hago este taller y pues, no sé, ha sido divertido porque era como que yo de pequeña jugaba con esto y ha sido como volver a la infancia. Lo que nos preguntamos es, ¿qué piensas de haber descubierto que eras la más pequeña del grupo? Ah, muy fuerte, muy decepcionada. Me pensaba que verían más jóvenes. Hombre, son jóvenes. Sí, pero de 20 y pico, yo soy 16. Bueno, los yogurines. Bueno, ha sido divertido porque soy la más pequeña y muy me bien. Gusta ser la pequeña. Muy bien. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Ikram. ¿Qué nos cuentas? Ah, pues que me ha agradado mucho el taller. Y ya, pues por fin tengo un arma. Por fin, ahora ya no tienes excusa para no venir. El problema que tampoco era excusa, estaba fent feina, o sea, estudiant. Bueno, clar, això també s'ha de fer. Però ara ja hi ha juliol i agost, i ara ja esperem veure. Sí, ara ho feu. Ho fareu el juliol i l'agost. Sí, clar, ja saps, en el Meetup tens tota la informació. Dale, chachi. Molt bé. Airo, què nos cuentas? Jo la verdad es que en esta... Eric, en esta actividad me he divertido un montón y ha sido muy guay y muy dinámico. Muy bien. ¿Mañana más? Puede que no, es que tengo cosas que hacer. Muy bien. Jorge, el gran innovador del grupo, ¿qué tal? Pues ¿has quedado satisfecho? Sí, hemos quedado muy satisfechos, la verdad. Yo creo que los jóvenes se han pasado genial. Además, también creo que esta actividad aporta algunos valores, como el confiar en el que no te van a matar cuando te dan. O sea que nosotros encantados y seguro que volveremos a repetir más adelante. Mucha gente, cuando le dices, no, es que hacemos esos combats, no, es que te vas a pegar con espadas y todo eso, automáticamente o se asusta o segundo claro. Dice, no, aquí te voy a reventar la vida. Claro. Y precisamente nosotros lo que siempre intentamos evitar es eso, no le tengas miedo, ni tampoco aquí es un lugar donde hacerte daño, es decir, exacto, no es sí. Donde divertirte. Hemos podido comprobar eso, que las normas se llevan al pie de la letra y es un deporte programado para no hacerse daño, para pasarlo bien y para confiar en los demás. O sea que por nuestra parte, encantado. ¿Cuál ha sido tu juego favorito de los que hemos hecho? Pues quizás el del ring, que era como el del pañuelo, no recuerdo el nombre. El botín royal. El botín royal. A todo el mundo le gusta el botín royal. Por eso más emocionante, ¿no? Dicen el número, ir corriendo. Y el loot, a la gente le gusta sí, el loot. Sí, sí. La verdad que todo es muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias por todo. Por nuestra parte, gracias a vosotros.